Muy bien, hola de Buenos días, nuevo. señor. Hola de nuevo, buenos días de nuevo con todos. Una mañana bastante fría. Abríguense, por favor. A ver, entonces, ahora sí continuamos, aunque falta, a ver, ¿quién falta? No falta nadie, ¿no? De los que estamos, no está. Ya, listo. A ver. Ahora le toca el turno a César. A César. Y a Brisa. A ver. Vamos a primero a ver el cuadro. Mira, César, el cuadro. Dice, este cuadro que vemos acá indica el refrigerio que toma cada una de las niñas. Acá hay una niña, acá hay otra niña y acá hay otra niña. Fíjate bien en sus caritas. Esta niña es una niña blanquita con dos colitas. Esta niña es una niña morenita que tiene el pelo más cortito. Y esta niña es una niña Tiene dos muñitos. dos colitas. Ok, dice, en este cuadro indica el refrigerio que toma cada una de las niñas. ¿Cuánto gastan en total en su refrigerio? Veamos, la primera niña, César, la primera niña gasta 4 soles en refresco y 12 soles en un pastel. 4 soles en refresco y 12 soles en un pastel. Para saber cuánto gastó en el refrigerio, debemos sumar, ¿ya? A ver, vamos a la segunda niña. La segunda niña gastó 9 soles en un jugo de naranja y 3 soles en una gelatina. 9 soles en un jugo de naranja y 3 soles en gelatina. La última niña gastó 15 soles en leche y 3 soles en una hamburguesa. Entonces, no vamos a responder las preguntas. Esta niña que está acá. El refrigerio de Rosario, se llama Rosario, dice. ¿El refrigerio de Rosario qué es? ¿Qué cosa es el refrigerio de Rosario? César. Son dos cosas, ¿qué son? Jugo de fresa y pastelito. De esta niña, mamá, papá, esta niña, mira, esta niña de acá. Ella gastó leche Leche. y una hamburguesa. Y una hamburguesa. Esa leche parece que 15 soles. Se ha tomado toda la vaca. Y hamburguesa, ¿no? Mucho, muy caro. Ya está. Hamburguesa. Leche y hamburguesa. Ella gastó. ¿Cuánto gastó en leche? 15. 15. Más lo que gastó en la hamburguesa. ¿Cuánto gastó en la hamburguesa? 3. ¿Cuánto gastó en total? 18. 18. Muy bien, César. Eso es. Ella gastó 18 soles. Ya está. Ahora vamos a trabajar con Brisa. Brisa. Veamos. Esta niña, mira Brisa, esta niña que está acá. El refrigerio, se llama Lucero. El refrigerio de Lucero es. Vamos a ver a Lucero. A ver. ¿Quién es Lucero? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Ah. ¿Y cuál es su refrigerio? ¿Qué come ella? Gelatina. Ya, gelatina, ¿y qué más? ¿Ah? Naranja. Jugo de naranja. Vamos a colocar eso, ¿ya? Aquí colocamos. Ella, su refrigerio es gelatina. Mira tu libro, porfa. Y jugo de naranja. Jugo de naranja.
de naranja. Ahí dice la naranja. A ver, ella gastó. ¿Cuánto gastó en gelatina, Brisa? Gelatina, tres. Tres. Siempre mirando el libro. Y eso sumado. Nueve. Nueve en jugo de naranja, ya está. ¿Cuánto es? Seis. Estamos sumando, a ver, tres más nueve, ¿cuánto es? Doce. Doce. Muy bien, 12. Ya está. Muy bien, Brisa. Gracias. Hello, world. Ya, ahora sí. Ahora vamos a trabajar con el siguiente problema, que se va a hacer el último. Sebastián. A ver, Sebastián. Esta niña se llama Fátima. Mirando tu libro, ¿cuál es el refrigerio de Fátima? En tu libro, Sebastián, ¿cuál es el refrigerio de Fátima? Dime. Ok. ¿Ya? ¿Y qué más? Un refresco. Un refresco. Entonces ponemos así, ya. Mira, ve, acá. Vamos a poner. Un cupcake. Ya está. Y un refresco. Listo, ya está. ¿Cuánto gastó en cupcake? 12 soles. 12, su 12 soles. Ya más. ¿Cuánto gastó en refresco? 4 soles. 4 soles. ¿Y cuánto gastó en total? 16. 16. Soles. Soles. Muy bien, Sebastián. Gracias. Muy bien, chicos. Borramos. ¿No lo copiaron? No. Yo hago magia, mira, ¿ves? Esa es la magia, esa es la magia. Ya está. Ya. 16. 16, ¿ya está? Ya. Ya terminó hace rato. Muy bien, César. Ya terminé, profesor. Muy bien, Sebastián. Adrián también ya acabó. Profesor. Fabián también ya acabó. Falta Brisa nomás. Ya terminé. Ahí, ahí, no se amargue, no se amargue. Muy bien, muy bien. Se amargan, después gritan. Y cuando gritan yo me asusto. Solo me faltó. Ya está, chicos. Hemos acabado todos los ejercicios de la clase el día de hoy. No hay tarea. Tienen un fin de semana tranquilo en matemática, ¿ya? Hemos desarrollado todo el texto. Ahora, antes de irnos, dime. Usted todavía no terminó, le falta la 15, la 16, 17 y 18. Eso faltó. Ah, faltó, ¿no? Eso deja de estar. Faltó este también, página 46. Sí, esa última página la van a hacer ustedes, ¿ya? Como tarea. Primero dice que no tenemos tarea, ahora sí. Así es, vamos a... antes de irnos, vamos a cantarle su Happy Birthday a Brisa, ¿ya? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, profesor, se ve.
Ya compartí el sonido, así que deberían escuchar sin problema. A ver. Brisa, que pases un bonito día de tu cumpleaños. Más tarde nos encontramos todos a las 7 de la noche. Les voy a enviar un Zoom por interno para encontrarnos y poder compartir un momento con Brisa. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos. ¿7 en punto? Chao, chicos. Chao, Brisa. Feliz cumpleaños. Chao, Fabián. Chao, Adrián. Chao, César. Chao, profesor. Chao, chicos. Chao. Cuídense. Chao, Brisa. Abríguense. No tomen nada helado. Chao, chao.